Bueno, estamos dando comienzo al tras cámara del Bailando de una manera diferente. Acá, ¿cómo me gusta a mí? Entre el público. ¿A quién vienes a apoyar? La que haga el mejor show, ¿no? Ay, ay, al Chechito y a la William, por supuesto, a los chiquillos que también han trabajado con nosotros en la calle. Le han dado todo y han ensayado harto. Pero yo encuentro que aquí debería estar la africana o también debería estar la Angelica Mel en la final. Más baila y vos haciendo yo soy tu gatita, tu gatita. Así que aplota como dinamita, soy gatita. Llegaron a pegar. Oye, todo arrancando. Oye, pero... ¡Esta de Bencausa parece! Oye, ¿a quién vienen a apoyar hoy día? A la Alexandra Monroe. A la Alexandra William. ¿Alexandra William? Alexandra William. Hay que decirlo, ¿por qué no decirlo? Somos la número uno con la Checho. Hoy es la final, bueno, hay que disfrutarlo, así que espero hayan estudiado. Y para los demás... ¿Tú estudiaste? Sí. ¿Ensayaste harto? Sí, chicas, estudié. Prométemelo, concha tu madre, que en el primer show no te vayas a equivocar. Es como inconsecuente que esta chucha su madre haya traído 4 metrobús llenas de su población para acá y haga un pésimo show. No, no corresponde. Oye, afuera hay una micro que viene a apoyar a la Angelica Campbell. Son... Oye, mira, sentí el olor. Mira, si están haciendo esta apoyada. Oye, la concha su madre. No, ¡qué dura! ¡Qué dura la culia! No, espérate, que yo la vi afuera y le dije, ¿vos qué haces aquí? Me dijo, no, si yo llegué a la final. Oh, ¿de dónde eres, Nacho? De San Miguel. ¿San Miguel? ¿Cerca de la cárcel o no? Sí, por al lado. ¿Podrías invitarme y grinderíamos? Ojalá pudiera ir volando a tu ventana. Así me canta el gitano cuando estaba preso. Oye, yo estuve 2 semanas ausente porque andaba en el sur. Y yo no estuve en su eliminación, pero la voy a ir a buscar para que se despida como corresponda. ¿Cómo estáis, Pepa? Pepo. ¡Sí, es la misma wea, ella! Tú decís que me veo como chica trans. Está ahí como para allá, encaminado. Así me parezco a la Grey Jones. ¿Qué te pasó, weón? Amiga, es que no siempre la más talentosa gana. ¡Lo cagó! Yo siempre he dicho que el público también tiene voz. ¿Qué dijo? Que la Sabrina lo cagó. Mira, yo quiero igual agradecer a la gente que nos ha apoyado. Que igual nosotros nos esforzamos mucho, la Pepa creció bastante. ¿Quién fue el culpable? ¿Tú o ella? ¿O la Sabrina? ¿O el público? ¿O el quién? Los que dieron la última palabra fue el jurado. A mí me hubiese gustado que estuvieran en la final mi bebé. Aparte que es tan guapo usted y me cae bien, lo quiero. Ay, no vaya a poner eso. Oye, ¿a quién vienen a apoyar el día de hoy? Al Chechín. ¿Al Chechín? ¿Y usted? Chechín igual, Chechín. Checho, con la William. Brian de nuevo, ah. Oye, Cristel Santander, para rico, estáis más rico que nunca, amigo, de verdad. Ahora que estamos solteras las dos, ¿podríamos chuparle los cuerpos? No, no los chupamos cuando éramos cabras chicas, menos ahora que estamos más viejas. Podríamos recordar viejos tiempos y hacer unos tríos por ahí. Ya, pero hay que hacerse lavados, tipo. ¡Y nos vamos a ver el primer show acá en Bailando! El reality de la danza. Alvarita, por favor. Aplauso más grande. Gritos todos porque estamos llegando ya a la gran final de Bailando, quinta temporada. ¡Final de finales! ¡Estoy contenta! ¡Estoy emocionada! Vamos a ver quién es la verdadera Sherazade de esta noche. ¡Negra que ve! ¡Aquí hay ensayo con Chetumare! ¡Algo se pega a la Antígona! Esa falda de la Antígona se la regaló la abuelita Pita. ¡Yo curá de Salago! Oye, la Angelica Amber, ¿a qué hora sale? ¡Esta chica va a bailar arriba de la corneta! Al algo le pasa al ángel, está como duro, está como no. Todo era mejor las dos parejas anteriores. ¡Toma la guatona, le pone! ¡Vamos, conchetumare! Yo pensaba que me iba a sorprender. Qué increíble que la semana pasada me tocó decir algo que hoy me tapo la boca. ¡Qué bueno, Sabrina, que no sea solamente el pico que te tape la boca! ¡Si no, esta conchetumare también! ¡Ay, ore, ay, ore, ay, ore, marolona! Oye, el Andrés flojito. Parece que se la culiaron porque... saltaba, abortaba. Se van dos parejas eliminadas. Pasan 3 a la gran final. Tráiganme una parrilla para 4 que me siento débil. Uno como artista, cada vez que está arriba de un escenario, tiene la misión de entregar una emoción. Y siento
que hay una pareja que me entregó eso, que lo quiero agradecer, que es Jennifer Wild y su bailarín. ¡No te mo- ¡Vamos, guatona! ¡Que viva la XL! ¡La otra quedaron negra! Porque para mí, y solo para mí, Antígora y Miguelón. ¡Me muero! Estamos contentos porque presentamos los dos huevos, ya estamos finalistas, somos los terceros, eso queríamos hacer. Gracias a la gente, muchas gracias, gracias al jurado, al público, a todos, la verdad que estamos felices, 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 demasiado felices. La pareja que rescatamos esta noche y que avanza una etapa más es Alexandra y Sergio. Estamos cansados, llenos de moretones, pero nada, lo queríamos dar todo, queríamos mostrar el último show, pero llegamos hasta acá. Pues ya no quedamos, lamentablemente teníamos un show preparado que le podía ganar a cualquiera, pero así son las reglas. Tal vez si fuera sido de otra forma el juego, fuéramos pasado a los siguientes tres, pero bueno, esto no termina aquí, igual vamos a seguir creciendo como pareja, vamos a seguir bailando. Sale bien, esperaba un poquito más, algún cambio de vestuario, alguna cabana en el hoyo, alguna weá. A morir la experiencia, gracias a todo el público. Oye, que está flaca la Antígora, weón, a la pasta base, la tiene cagada. Todos están bailando sin tacos, todas las transformistas bailaron sin tacos. Full adrenalina, emocionado a cagar, feliz, feliz, feliz de haber llegado a esta instancia. Ahora parece zancudo la culia con esa wea. Parece fósforo la concha de tu madre. Oye, y un respeto para las no binarias. Hay que decir porque no decirlo. Profesionalismo. Así que, chicas, estudien. Nada, pues entregamos lo mejor de nosotros y que gane el mejor. Un ambiente maravilloso de trabajar acá con los chiquillos. A pesar de que, no sé, pues está el backstage, que hay que ponerle un poco de chaya. De palabreo. Claro, ya. Pero dentro de todo, muy feliz, contento. Pero los cinco éramos los cinco mejores. Todos nos merecíamos estar acá, los chiquillos lo dieron todo, esto es un juego. Todos somos muy talentosos, por eso llegamos acá al lugar donde estamos. Bueno, que gane el mejor, pues bueno, los que quedaron, porque en realidad el mejor ya se fue. Y desde aquí del escenario de Fausto Discotec, adelante estudio. ¡Cómo! Miguelón, premio solista de Bailando quinta temporada. Un aplauso para Miguelón. Te merece esto y mucho más. Muchas gracias, Mayrita. Pareja ganadora de Bailando quinta temporada, por elección de ustedes, Sergio y Alexandra. ¡Ganó el Checho con la Williams! Claro, yo creo que fue una final muy difícil. Excelente pareja tuvimos en realidad durante toda la temporada y las cinco parejas finalistas se lo merecían. Igual lo dieron todo en el escenario. O sea, no es fácil hacer Bollywood. Yo quise muchas películas en Bollywood. Lo sé. Fue la mejor pareja de la noche y ellos venían haciendo shows muy buenos desde hace un buen rato. Yo ya lo había visualizado hace rato que era como quedan para ganadores. Dice, yo te dije, weona, estudié. Bien logrado, oye, pero... ¡Ay! Ahora sí te meto el pico. Gracias infinita por el apañe, gracias por el cariño y gracias por la confianza también. Así que gracias, 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 gracias. Estoy muy contento, feliz. Mi propósito siempre fue venir a bailar, pasarla bien, compartir con la gente. Y nada, contento, me voy muy contento porque ¿cómo lo puedo explicar? Se reflejó en cada presentación que dimos con la William, lo dimos todo y más, y nada, me voy muy contento. Para mi hija, que siga siendo como es, que nunca cambie, y que la amo, y que ella es ganadora, siempre fue ganadora. Ay, que la amo mucho, y que siga adelante, que siga haciendo lo que ella le gusta y lo que ella quiere. Me siento muy orgullosa de ella. Y ella lo sabe y que siempre vamos a estar con ella hasta el final. De verdad que estamos súper felices de demostrar el talento, de que la gente lo sienta, de que el jurado le llegue lo que nosotros hacemos. Y yo creo que eso nos llena, sí. Nos llena muchísimo. Y haber llegado a estas instancias, de verdad que para nosotros es un orgullo. Te amo y no voy a dejar de decirlo. Eres el mejor partner y sin ti, sabes que yo no fuera estado aquí. Gracias de verdad por aguantarme, por mis locuras, por apañarme siempre. A mi mami aquí presente, que de verdad que me saqué la lotería con la mamá que tengo, apañándome siempre hasta las finales, día a día aquí. Muchas, muchas, muchas gracias a todos por la experiencia y a la producción, a Morín, a ti, Mayra, por la buena onda,
al camarógrafo, todo. Muchas, muchas gracias, de verdad. Un besito grande, me despido yo con un beso y un balazo. Mi nombre es Mayra Huitón y ya saben, esto recién comienza porque se viene la sexta temporada acá, bailando el reality de la danza. Mi nombre es Mayra Huitón. Chao, chao.